bounds. Bueno, ahí va la Odi, miren. Vamos a entregar otro paquete a doña Lina. Lina. Ajá. De tantos que hemos entregado, que hasta repito los nombres yo. No, eso no se repetió. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Buenas. Por aquí está. Aquí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dice que hoy venimos a... Venga. Venga. Cocinando, que ya la llamo ya. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Bien. Bueno, visitándola, mira. Muchas gracias. Ajá. Está un poquito ahí. Bueno, ahí está la Odi. Le va a hacer la entrega de lo que es el paquete de víveres. Acá le traemos a entregar un paquete de víveres.
Esto viene de parte de una señora del extranjero que se llama Brenda. Y ella le está, aquí le estamos haciendo entrega de esto, esperamos de que se les quede. Muchas gracias. ¿Cómo, cómo se siente usted? Muchas gracias, que Dios me lo bendiga, Dios. ¿Se siente feliz? Feliz siento. Ajá. No se lo esperaba el día de. No, no lo esperaba, pues. Ya ve, ¿cómo es día de lindo? Ajá, como es día de lindo, pues. Así todo es. Ajá. ¿Y qué? Si la tuviera enfrente, ¿qué le diría usted a ella? No, no, si la tuviera enfrente. ¿Qué palabra le dijera, ahí? Muchas gracias, le bendiga. Ajá, sí, como ustedes son ahorita, ¿cómo estaba? Está bien dura la situación ahorita. Sí, ahorita. Ajá. Ya 4 meses sin trabajo, meses, sin nada. Sin trabajo. No, oh, está bien duro. Así. No, pues aquí andamos nosotros ayudándole a las personas de más escasos recursos. Porque yo sé que esta aldea es grande. Yo quisiera pagarle a todos, ¿va? Quisiera tener para darles a todos. Pero lastimosamente no se puede. Nomás hemos buscado las de la tercera edad, que pues son las que más necesitan este tiempo. Y un consejo, si va a salir, protéjase. Protéjase. No sale, es mejor todavía, eso está mejor todavía que no salga. Porque si no hay motivo para salir, mejor quedarse en casa. Así es. Bueno, entonces nosotros los vamos a retirar porque vamos a ir a repartir más paquetes. Vamos a ir a dar más bendiciones. Así es, así. Así es. Porque hoy está bien dura la cosa y vamos a ir. Así. Así es. Miren esa carita. Bueno, pues al principio del video del anterior, creo, le dijimos que íbamos a venir donde niña, ¿cómo es ella? Reinalda. Reginalda. Bueno, pues no, se han de pensar, ey, se olvidaron de la niña Reginalda. No, no, no los olvidamos. Ahí está el paquete de ella. Ahorita vamos a entrar a donde ella vive, pues. Aquí, ¿cómo se siente usted, Odi? ¿Sintió miedo andar conmigo en la moto? Bastante, creo que lo puse nervioso. Bastante, porque parecía que súper largo.
casados, jugando y de todo. Parecía que andaba jugando la lotería, el poste, el carro, el niño, ¿qué más me mencionó? La moto, de todo, ¿no? Sí, es que sí cargaba miedo bastante. Pero vamos, porque ya la hora vamos. Se nos está haciendo tarde. Dele, va. Ahí vamos. A ver, ándalo. Ahí va Ori entrando. Buenas tardes. Buenas. Y encontramos. Entonces, ella es mi Reginalda. Sí, ella es. Y la encontramos barriendo, imagínate. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, por la gracia de Dios. ¡Hey! ¿Tiene un superrito bravo? ¡Ah! ¡Mire, mire! ¡Me quieren morder! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Mírenme! ¡Oh! ¡Me va a comer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete perritos, siete mordidas. No, pero muerdan a la Odi que ahí hay carne. Ahí hay carne. A mí me quieren morder. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Eso es lo bueno, va. Luchando por la vida. Mientras hay vida y esperanza. Así es. Así es. Y pidiéndole a Dios por todo lo que en el mundo, va. Así es. ¿Será que los frijolitos está cociendo allá? Ah, maíz. Maíz, ya di los frijolitos. Ya me voy a quedar a cenar de allá. Ya anda hambre. De la... Ya voy a llegar. Ya va a llegar la hora de cocinar. Me queda un huevo ahí. Bueno, después de reír y reír, dijo, ¿ya se puede imaginar a qué venimos? ¿O no? Pues no. Yo creo que sí, porque a ella le ve algo en las manos, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, allí Odi le va a explicar un poco. Vamos, Odi. Fíjese, doña Reginalda, que aquí venimos de parte de una señora, primeramente de parte de Dios, ¿verdad? Que casi no fuera por Dios, nos sacan. Luego por doña Brenda, una señora del extranjero, y el Dios también tocó el corazón de ella y a otras personas para que esos paquetes se les hicieran llegar a ustedes. Siempre buscamos a las personas de escasos recursos, ¿verdad? Porque sabemos que todos en esta vida tenemos necesidad. Y esperamos que estos víveres les sirvan de mucho para ustedes y se pueda ayudar bastante. Que Dios me la bendiga. ¿Algunas palabras que usted tenga para agradecerle aquí a doña Brenda? Doña Brenda. Pues, muy agradecido, doña Brenda, porque Diosito lindo tocó su corazón y me tomó en cuenta a mi persona, al señor Odi y el jefe que anda con ella, ¿va? Yo le agradezco primeramente a Dios y a usted, y le pido al Señor que Dios me la guarde, me la cuide, me la proteja por todo lo que anda en el mundo, y el Señor me le dé vida y licencia a seguir adelante. Gracias por esas hermosas palabras. ¿Cómo se siente usted con el paquete? Feliz. Feliz. Feliz porque a veces uno va, no, como la situación va, nos viene, pues es una gran bendición. Así es. ¿No se imaginaba que hoy iba a recibir esta bendición? No, porque yo había pasado las pavadas, pero a ella no la había conocido. A mí sí me había conocido. Yo soy, y yo soy el conocido. Ya. Me dijo a mí, en la Odi, me dijo, es que yo la vi muy simpática. Ay, enojadita. Ya la voy conociendo, que enojadita. Uy. No, pues lo bonito es sonreír. Sí, y qué más bonito que sacarle una sonrisa con un paquete de vibra. Así es. Eso. Porque en estos tiempos que estamos pasando ahorita, está bien dura la cosa, todo caro. Así es. Porque todo ha subido. En vez de bajar, ha subido. Sí, así es. No, está bien complicado, pero mire cómo es Dios de lindo, que gracias a Dios todavía hay personas de buen corazón, sí, que se hacen, así es, se hacen proyectos. Cuando uno no espera, Dios sabe dónde le va a venir la bendición. Así es. Bueno, mis amigos, aquí concluimos el día de hoy con la entrega de víveres, y creo que este es el décimo. El cuarto. No, décimo de todos. De todos los que hemos entregado. Yo creo que ahí después vamos a ver la cuenta. Que es lo, perdimos cuenta. Pero pues eran 20 por todos. Todavía faltan, ¿verdad? Todavía faltan. Vamos a seguir entregando el día de mañana. Así que, mi linda gente, no se pierdan los videos. Compártanlos. Suscríbanse y denle like. Así que nosotros los vamos a ir. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones.